Sábado 18 de junio. Yo siempre hago las cosas que le agradan al Padre, Juan 8:29. Por lo general, cuando amamos a una persona, queremos que los demás sepan cómo es. Siempre hablamos bien de ella. Y si alguien la critica, la defendemos. Nos gustaría que todos sintieran la misma admiración por ella que sentimos nosotros. Pues bien, antes de inculcar en los demás amor por Jehová, nosotros mismos debemos conocerlo bien y amarlo profundamente. Al fin y al cabo, la adoración verdadera se basa en el amor a Dios. En este sentido, Jesús nos dio un ejemplo perfecto, pues amó a Jehová con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Después de pasar millones y millones de años en el cielo con su Padre, Jesús llegó a conocerlo muy bien. Por eso lo amaba tanto. Él mismo lo dijo: "Yo amo al Padre", Juan 14:31. Ese amor lo motivó a hacer siempre la voluntad divina. Además, su amor lo llevó a denunciar a los líderes religiosos hipócritas que afirmaban representar a Dios, y lo impulsó a hablar de Jehová y a ayudar a la gente a conocerlo y amarlo.